respected and honored their prayers. And this being one of the youngest nations of the world became one of the greatest powers of the world because we put God first. And then this nation began to turn its back on God. We've seen how great and mighty this nation has been, and before the nations of the world, and the nations of the world would fear the United States because they knew that when we would go to war, that God was on our side. They knew that we would surely win. Nowadays, the United States is basically a joke before the world. People no longer fear us. People are no longer afraid of us. Because they know that we have left the God of Abraham, Isaac, and Jacob behind us. Therefore, God is not obligated to bless this country because of the way we have turned our back on Him. And more so, God will not bless this country. But the judgment of God is about to be unleashed upon this and all the nations that have turned their back on Him. Esta nación, Estados Unidos, fue o es una de las naciones más jóvenes. Es una de las naciones que como los principios de esta nación fueron fundadas sobre la palabra de Dios, los principios bíblicos. Aún siendo la nación más joven del mundo, Dios nos ayudó y fuimos una de las naciones más poderosas del mundo. Había tiempos en que la gente, las naciones del mundo, otros presidentes, líderes, temían a los Estados Unidos, porque sabían de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob estaba con nosotros, peleaba con nosotros y nos daba victorias. Hoy en día esta nación es como una burla delante de las naciones del mundo. Las naciones no nos temen y ni respetan a lo que es Estados Unidos y América, porque hemos dejado a Dios. Y vamos a estar hablando en esta noche, en los próximos domingos, de lo que nos ha costado dejar a Dios a un lado. La manifestación de lo que está por llegar a esta nación no lo hemos visto, no se ha manifestado todavía.